Hola, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a realizar esta bella perrita Boo. Aquí ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Vamos a tomar la base para las sombras. Yo aquí me guié y lo marqué con un palito de pincho. Y aprovecho para hacerle las líneas de las arrugas de la frente. Voy a tomar pintura translúcida caramelo y voy a hacer brocha seca en un pedazo de jean nevazo y empiezo a sombrear todo alrededor de los ojitos o el parche de los ojos. Tomo varias veces carga en el pincel, descargo muy bien y paso sobre mi mancha hasta que obtenga el bronceado o el sombreado que yo quiero. Esto ya va a depender de tu gusto, lo vas a hacer de acuerdo al gusto tuyo. Yo aquí estoy ayudándome con la técnica de trapito, con la misma técnica, con el mismo color caramelo. Y lo que está en el frasquito verde es alcohol, que me ayuda para colocar en mi trapo y ayudarme a difuminar bien. Aquí aprovecho para hacer la parte de las arrugas, vuelvo y tomo alcohol y paso para ayudar a sombrear muy bien. Me cercioro que las dos partes me queden igual de sombreadas. Aquí le voy a agregar un poco más de sombra porque quiero que me quede más realzado y pues difumino bien. Me va quedando así. Aquí en este ojito me faltó, entonces sigo haciendo la sombra. Voy a aprovechar que tengo carga de pintura y voy a pasar una pequeña sombra por todo alrededor de la cabeza o de la cara. Me ayudo para difuminar con gotitas de alcohol. Voy ayudándome, voy rectificando bien la sombra. Aquí voy a, encima de lo que ya hice, ya está seco, voy a utilizar un translúcido manteca o mantecado y por lo mismo que sombreé en caramelo voy a empezar a sombrear en la parte superior. Aquí me va a ayudar y voy a pasar la parte del molde de la trompa para hacerle la parte de la arruga de la nariz o de la trompa. Sigo sombreando con mi color mantecado por toda la parte para darle pues un tono más crema. Ahora vamos a tomar la segunda base del parche del ojo, que son estos, y con el palito de pincho voy a hacer la marcación. Ahora voy a tomar mi pincel angular, lo cargo en agua y con pintura marrón o un café oscuro. Voy a tomar carga en la punta y voy a realzar la parte de las manchas, tanto de los ojos como de toda la parte de la frente y la trompa. Cuando el pincel esté muy sucio, simplemente lo juegas bien en agua, retiras el exceso de agua que tenga el pincel, cargas nuevamente con pintura café y sigues haciendo el difuminado.
Aquí voy a hacer la parte de las manchas de la frente. Para hacer este paso, el difuminado que hemos hecho anteriormente debe estar completamente seco para que al pasar el pincel no me vaya a barrer lo que he hecho anteriormente. Ahora con un pincel liner voy a terminar de hacer las líneas de expresión o las arruguitas características de esta raza de perrito. Ahora vamos a hacer la sombra más oscura. Vamos a tomar con la misma técnica anterior, carga en pintura negra, y vamos a sombrear todo lo que hemos marcado anteriormente con el palito de pincho. Recuerda, estamos utilizando un pincel angular. Si se te llega a ir en un exceso, simplemente enjuagas el pincel, retiras el exceso y con la misma agua o el pincel sin ninguna carga de pintura vas a empezar a difuminar hasta llegar el punto que tú desees que te quede la figura. Como el pincel está cargado en pintura negra, voy a aprovechar para difuminar un poco hacia el centro y que me dé más profundidad. Aquí ya terminamos de difuminar, voy a limpiarle aquí una gota que me quedó, pero pues esto lo cubre la trompa. Colocarle así sobrepuesta nos va a quedar así. Ahora en foamy negro voy a sacar la parte de las pestañas, voy a sacarlo o ayudarme con un palito de pincho o de brocheta y cortamos con una tijera pequeña. Esto es para unir con la parte blanca del ojo, que están los moldes, y nos quede la parte del ojo. Aquí ya tengo uno totalmente armado, vamos a armar este, ya uní las pestañas con lo blanco y voy con un palillo. Aquí primero hago la marcación más o menos para dibujarle la parte del iris de la pug. Y ahora con un pincel angular lo humedezco, retiro exceso y con pintura café oscura o marrón voy a dibujar el redondel que acabé de señalar. Así vamos a terminarlo y lo vamos a dejar secar. Una vez seco, voy a volver a repasar una segunda capa. Y también lo dejamos secar. Ahora con una regla de círculos dibujo la parte de la pupila y lo voy a pintar con la ayuda de un pincel mucho más pequeño. Si tú lo quieres realizar con el mismo angular y te queda fácil, lo puedes hacer. Vamos a rellenar bien la parte de la pupila. Primero hago todo el borde y luego relleno y esparzo muy bien la pintura. Aquí ya dependiendo de la cobertura de tu pintura lo dejas una o dos capas. Ahora para darle este brillo, yo a mi ojo le aplico brillo artesanal, o si tú quieres resinar el ojo también lo puedes realizar.
Debes aplicar el producto y dejarlo secar muy bien. La misma operación voy a hacer en la parte de la nariz. Aquí yo le coloqué en la parte posterior un refuerzo para darle la sensación de profundidad en la parte de las fosas. Y solamente le voy a pintar o a poner brillo. Aquí se me olvidó un paso, que era hacerle en la parte superior la luz. Entonces le limpié y con pintura blanca y un pincel angular pequeño voy a empezar a difuminar la parte de una coma que le hice con pintura mantecada. Dejamos secar y ahí sí aplicamos el brillo. Aquí estoy aplicando el brillo teniendo en cuenta de no aplicarle en la parte interna o baja de las fosas, para darle la sensación a la nariz, a los ojos, de profundidad y de humedad que traen o que es típico de nuestros perritos. Ahora la parte de la trompa ya tengo señalado acá. Voy a tomar lo mismo con un pincel angular. Primero vamos a hacerle la parte de la luz y con translúcido mantecado voy a hacerle este difuminado. Ahora voy a tomar pintura negra y con un pincel delgado lo voy a aguar un poquitín para pintar la parte de la trompita de mi perrita Pug. Esta parte va señalada en el molde. Ahora con unos pintapuntos voy a tomar pintura negra y hacerle unas pequeñas pecas, simulando también la parte de los bigoticos de la perrita. Ahora tomando un poquito de alcohol voy a difuminar un poco y a darle con pintura rosada un color a la parte de las mejillas. Descargo y aplico según la tonalidad que a ti te guste. A mí me gusta bastante colorido, entonces voy a tomar más carga de pintura y le voy a recargar más en color en las mejillitas de mi perrita Pug. Voy a agregar un poco en la parte central a reforzar en el otro mejillita o en el otro cachetito. Nos va a quedar así. Ahora sí voy a sobreponer mis ojos y la parte de la trompa para empezar a unir mis piezas. Nos va a quedar algo así. A esta parte de la tropita le voy a dar un poquito de calor. Voy a utilizar mi plancha y apenas suba voy a ayudar a sostener de los bordes contra la mesa para que no me va a perder el volumen. Lo mismo voy a hacer ya con mis ojitos, ya con el brillo. Para que tomen también un poco de volumen los ojos. Y lo mismo voy a hacer con la parte de la nariz. Esta aquí se demora un poquito porque como tiene doble capa. Lo mismo sostengo de los bordes,
sin perder el volumen del centro. Y ahora sí, con pegante instantáneo vamos a empezar a colocar nuestras piecitas. Aquí colocamos alrededor del redondel del ojo, situamos, vamos a hacer lo mismo con nuestro otro ojo. Y vamos a colocar la parte de la trompita. Aquí esta vamos a pegar una parte nomás, vamos a situar y a esta parte le vamos a introducir un poco de relleno siliconado o el relleno que tengas a mano. Aquí le vamos a dar este volumen y luego ahí sí terminamos de pegar la pieza. Corremos bien el relleno, agregamos el pegante instantáneo y vamos uniendo por pequeños tramos. Nos ayudamos con un palillo para terminar el proceso y terminar de pegar la trompita. Con un trapito limpio el exceso del pegante que se me haya regado. Y ahora situamos la parte de la nariz, nos va a quedar así de esta forma. Ya teniendo la parte del frente, vamos a colocar la parte posterior del cráneo. Yo anteriormente había situado lo que es para la parte de arriba, apliqué pegante doble contacto. Ya una vez seco, vamos a empezar a unir de esta forma o con técnica de pellizco. Siempre le dejo yo para rellenar esta parte, la parte inferior de la cabeza. Entonces llegamos hasta cierto punto o hasta donde aplicamos pegante, desde el centro hacia el cuello, y lo mismo vamos a hacer al lado contrario, desde el centro hasta el cuello. Y por el orificio que dejamos vamos a introducir relleno siliconado. Ya el volumen es de acuerdo a tu gusto. Nos ayudamos con un palito para que nos quede bien parejo el relleno o nos quede por todo el lado. Ya aquí yo he cerrado, ya le cerré la parte inferior, lo mismo hice con el cuerpo y me voy a ayudar con esta herramienta para pulir en la parte del pegue, para que me quede parejo, puesto que me quedaron en unas partes más sobresalientes que otras. Si no tienes esta herramienta, tienes que tener cuidado de que los pegues te queden bien unidos, y por eso es el sentido de que cortes las piezas en corte biselado, para que en el momento de unir te quede muy bien parejo. Aquí, como yo tengo esta herramienta, entonces me ayudo a darle un pulimiento acá a mi pieza. Aquí le retiro el exceso y me queda así. Una vez tenemos ya las piezas parejas, estas partes me voy a ayudar a difuminar para disimular más. Voy a con pintura negra difuminé toda la parte inferior de la nariz, el redondel de la trompita, para darle algo más de profundidad. Y ahora lo mismo voy a hacer con la pintura caramelo, pero por todo el contorno del cuerpo y de la unión de la cabeza. Me ayudo a difuminar con alcohol. Y aquí difumino muy bien todas las uniones. Vamos a difuminar bien la parte hacia el frente del cuerpo. Y la parte posterior igualmente. Vamos a tener en cuenta de sombrear o difuminar bien en la parte posterior,
ya que en el frente, la parte, al unir las partes de las piernitas y las patitas de nuestra perrita Pug, nos va a disimular o nos va a tapar el difuminado. Si tú quieres acá, también en la parte posterior puedes dibujarle las arrugas. Aquí voy a ayudarme a difuminar. Voy a colocar aquí la parte de la cabeza y voy a dibujarle en la parte posterior un par de arruguitas más en la parte de la cabeza. Yo me ayudo para difuminar con el alcohol. Lo mismo vamos a hacer con la pintura marrón. Ahora aquí ya he difuminado, ahora solamente me falta colocarle la parte de las cejitas, que lo vamos a dar un poco de calor y luego así, o volumen, y luego así la vamos a pegar. Para eso me ayudo con pegante instantáneo para colocarlo de una vez. La parte angosta debe quedar para el centro. Y así nos queda la carita. Ahora vamos a hacer la parte de la manita. Para esto yo he unido, he cortado biselado y he cortado en forma de espejo, y en una de la parte de las patitas le vamos a colocar esta especie de alambre de amarre, no sé exactamente cómo se llama, lo vamos a colocar y yo me ayudo de un trapito para que el pegante no se me pegue en los dedos. Vamos a cortar tres partes. Este lleva un alambre muy delgado que es el que me le va a ayudar para darle la estabilidad y firmeza a las patitas de mi perrita. Nos ha quedado así, ya apliqué pegante a doble contacto por alrededor y ahora vamos a empezar a unir, teniendo en cuenta de unir primero los dedos. Poco a poco vamos a ir uniendo hasta llegar al borde superior, primero uno arriba y luego termino el pegue. Y lo mismo hago en la parte interna de la patica. Una vez realizado esto, rectifico el pegue y con relleno siliconado voy a introducirle bien hacia la parte de los deditos o de la patita de mi perrita. Estas son las manos delanteras. Vamos a rellenar y como hasta aquí, vamos a sacar un poco de relleno y con la pistola de calor o con tu fuente de calor vamos a darle un poquito de calor para ayudar a doblar en esta parte así. Y luego terminamos de pegar o de rellenar, perdón, en la parte del cuerpo o la parte superior de la piernita. Ten en cuenta de no rellenar bien hasta puro arriba, porque pues esa parte no es necesaria. Aquí vamos a aplicar pegante doble contacto, lo vamos a dejar secar y cerramos así. Ahora, antes de seguir con el proceso, vamos a difuminar con pintura caramelo y con un trapito. Vamos a hacerle bien aquí la parte de la sombra. Difumino bien en la parte de los costados para darle una sensación de profundidad, así. Ahora vamos a hacer esta patita, lo mismo vamos a unir y cortar en espejo. Yo ya tengo cortada aquí la parte de las huellas con una espuma y un bolillo. Vamos a darle calor a las piezas, primero la huellita más grande y le hago este movimiento para encocarla así. Y luego los redondeles o los círculos, vamos a darle el volumen.
apagamos nuestra fuente de calor y vamos a colocar en una de las partes de la planta de las paticas. Con pegante instantáneo voy a pegar por todo el contorno y ver una parte. Coloco así a la parte del corazón, la punta debe de quedar hacia la parte central, así de esta forma, y luego termino el proceso de pegue doblando un poco la pieza. Ten cuidado de no bajarle el volumen a la parte central de las huellitas. Y luego vamos a colocar los redondeles, uno en cada ladito de cada dedo, así de esta forma. Terminamos de pegar y nos va a quedar así. Ahora con pegante doble contacto vamos a unir las piezas. Primero ya está seco nuestro pegante, entonces vamos a empezar a unir la parte de los deditos y haciendo unos pequeños pellizcos vamos a cerrar las dos piecitas. Lo mismo que ha pasado con el cuerpo y la cabeza, le he dejado en la parte posterior una parte pequeña no lo hemos pegado, para por este huequito empezar a rellenar la patica. Agregamos el relleno siliconado con mucha paciencia. Rellenando primero la parte de los deditos. Y una vez hemos rellenado, vamos a aplicar pegante doble contacto en la parte que nos quedó abierta. Dejamos secar y cerramos. Nos ha quedado así. Ahora la parte de los deditos, con mi herramienta le voy a hacer una pequeña perforación o una marca. También lo puedes hacer con un cautil o con el pirograbador. Y le pulo la parte del pegue de las dos piezas. Ahora con la pintura caramelo vamos a difuminar todo el contorno y la parte de las huellitas para darle más profundidad. Lo mismo vamos a realizar con la parte del café oscuro. Vamos a pintarle aquí la parte de que le hemos hecho de la separación de los dedos, y con la misma pintura café vamos a darle unos toques de sombra en la parte inferior de las huellitas para así darle una sensación más de profundidad. Vamos a difuminar bien y luego le vamos a aplicar brillo. También lo puedes hacer con un esmalte transparente o el brillo que te mencioné antes. En la parte de la colita también le hemos pegado la parte del alambre. Ya apliqué pegante doble contacto y voy a hacer lo mismo que hice con las otras piezas. Uno arriba y abajo.
y termino de pegar en el centro. Ya pegué un costado, ahora vamos a pegar el siguiente costado. Primero arriba, luego abajo, y terminamos el proceso haciéndolo así. Voy a agregar un poco de relleno. No vayas a agregar mucho. Y vamos a enrollar de esta forma. Vamos a darle un poco de calor. Y vamos a darle este movimiento. Nos va a quedar así. Vamos a difuminar. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de la orejita. Vea, tiene un poco de volumen, no mucho tampoco. Vamos a aplicar pegante doble contacto y vamos a empezar a unir desde la parte superior hasta el borde interior de la orejita. Vamos a ir pegando así de esta forma. Vamos uniendo hasta dejar una parte central así. Para no aplicarle relleno, vamos simplemente a hacer una burbuja de aire y vamos a terminar el proceso de pegue así. De esta forma nos va a quedar con el volumen interno y vamos a empezar a situar nuestra orejita con pintura blanca o pintura mantecado, como hemos usado anteriormente. Vamos a hacerle la parte de la luz. Aquí yo le hago así y con pintura traslúcido caramelo voy a hacerle la parte de la sombra. Difuminamos bien. Y con un pincel voy a darle un poquitico o un toque más de luz. Ya está, con un alfiler le saco un poquitico la presión de aire porque me quedó muy levantada, muy gruesa. Y ahora vamos aquí a hacer los adornos extras, que son estas rositas y estas ramitas. Aquí yo ya he cortado todas estas hojas, ya las tengo preparadas. Aquí te voy a enseñar cómo voy a hacer. Necesitamos una termoforma y aquí tengo cortado en color blanco la parte de mi hoja, que también lo tienes en el molde, y voy a hacerle estos pequeños piquetes para darle más sensación a la hoja de la rosa. Perfilamos bien con una tijera pequeña y nos queda así. Ahora voy a tomar pintura verde, un verde limón, y voy a empezar a difuminar un costado de mi hoja así. Y con un verde aguamarina voy a tomar y el otro costado de mi hoja lo voy a difuminar. Aprovechando que tengo de este tono, voy a difuminar toda la parte posterior de mi hoja. Si tú quieres realizar este paso con foamy verde, también lo puedes realizar. Vamos con pintura amarilla a darle los toques de luz, sombreando más que todo la parte central. Y
con un verde oscuro voy a darle la sombra por todo el contorno de mi hoja. El resultado final es este. Ahora, cuando ya está seco y con mi termoforma, mi fuente de calor y una base de espuma, voy a calentar mi pieza de foamy, coloco mi termoforma de esta forma y ya me quedó marcada las nervaduras. Este proceso lo hice en todas las hojas, tomé tres hojitas de diferentes tamaños y alambre country o esta clase de alambre, y con pegante instantáneo fui colocando encima del alambre así las hojas y me ha quedado así este ramillete. Ahora, para hacer la rosa tenemos 5 juegos de piezas. He difuminado con una pintura rosada más fuerte y aparte he cortado una parte central, solo un pétalo, y lo voy a calentar y lo voy a enrollar de esta forma. Me voy a ayudar a hacer los pegues con pegante instantáneo. Aquí ya hice la parte del botón, voy a darle calor para darle un poco más de volumen al pétalo. Le corto porque está muy largo y uno de nuestros juegos pequeños, hay 2 pequeños y 2 grandes. Empiezo a hacerle todo este movimiento dándole calor a cada uno de los pétalos de cada jueguito de mi rosa. Bueno, vamos a cerrar y vamos a hacerle este movimiento a cada pétalo. Vamos a calentar individual. Cogemos los 2 costados y le hacemos así esta operación. Esto lo vamos a hacer en todos los juegos de las rositas. Ahora vamos a tomar el botón que armamos, vamos a aplicar el pegante instantáneo y en uno de los jueguitos de las pequeñas vamos a colocar en la parte central y vamos a empezar a armar nuestro botón. Vamos a tomar uno, enrollamos el del frente, también lo tomamos y abrazamos de esta forma, y así sucesivamente vamos a ir creando nuestro botoncito de rosa. Nos va a quedar así. Tomamos la otra parte pequeña, colocamos central y vamos a ir subiendo cada pétalo, teniendo en cuenta que nos quede alternados los pétalos así. Ya tenemos un botoncito, lo mismo vamos a hacer ya tomando uno de los juegos más grandecitos y aquí subimos el pétalo en la unión de los 2 anteriores, que nos queden toda la mitad, y así sucesivamente vamos pegando cada uno de los pétalos de la rosa. De esta forma tenemos ya realizada nuestra rosita. Aquí ya tenemos todas nuestras piezas, vamos a empezar a ensamblar. Lo primero que vamos a hacer es tomar la parte del cuerpo y vamos a colocarle nuestras patitas delanteras y vamos a unir con pegante instantáneo. Vamos a aplicar pegante instantáneo en esta parte y vamos a unir, teniendo en cuenta que nuestra manito se nos doble aquí bien y nos quede bien paralelo, y vamos a colocar la del otro lado. Vamos a sostener un momento. Y ella nos queda así. Aquí en esta parte vamos a cerrarle un poquitico para darle un poco más de firmeza. Y esta, colocándole la cola, nos queda así. Se ve que se paran solita. Vamos a aplicar el pegante y unimos también la colita al cuerpo.
Ahora vamos a colocarle la parte de las patitas traseras desde esta posición. Lo mismo con pegante instantáneo, vamos a colocarlo, sostenemos y colocamos la otra patita. Nos queda así. Ahora vamos a montar la parte de la cabeza. Vamos a colocarle las orejitas en esta posición. Pegamos solamente en este costado, pegante instantáneo. Sostenemos. Y colocamos la otra orejita. Nos va a quedar así. Ahora con un pulsón o con una aguja vamos a hacerle el hueco y en el alambre colocamos pegante instantáneo, introducimos por el hueco que hicimos y colocamos nuestra hojita. Lo mismo vamos a hacer con la otra y esto es para que nos dé un relieve y nos quede un poquito pues de pie, parada, bueno, no sé cómo decirles, pero darle este movimiento. Aquí posiciono mis rosas y voy a empezar a pegarlas. Aquí ya pegué esta, simplemente le hago este movimiento para aplanar un poco mi rosita y coloco pegante instantáneo y coloco sobre la cabeza de mi pixie. Para tapar esos espacios vamos a colocar follaje o hojas que fueron las que hicimos. Vamos a colocar en todas estas partes para taparle un poquito. Y en la parte donde quedó la unión del pegante con la parte de la cabeza, vamos a colocarle también unas hojitas para tapar este pedazo. Ya nos quedó así. Ahora ya teniendo nuestra cabeza así, ahora sí vamos a colocar en nuestro cuerpo. Rectificamos el pegue de las paticas. Miramos dónde vamos a colocar la cabeza y el movimiento que le vamos a dar. Aplicamos pegante doble contacto y posicionamos. Sostenemos y ya nos ha quedado nuestra manualidad. Nos vemos en un próximo tutorial.